Buenas tardes a todas y todos, siendo las 2:45 del día martes 6 de agosto del año 2022. Le damos la bienvenida tanto al síndico municipal como a los regidores que nos acompañan y regidoras integrantes de las edificios de administración, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y a la Comisión de Edificio de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, y a los términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación de quórum legal, le solicito al secretario que pase lista de asistencia, por favor. ¿Cómo me indica, presidente? En cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Síndico municipal Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora vocal Marta Estela Arismendi Fumbona. En representación, en un momento se incorpora. Regidora vocal Dulce Yunel García Venegas. Presente. Regidora vocal Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor vocal Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor vocal José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora vocal La Mariana Olea Frías. Presente. Regidora vocal Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidor presidente Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes 7 regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, encontramos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones y servicios antes mencionadas, se procede a declarar que existe quórum legal, dando inicio a formal y validez de esta sesión conjunta, tal como lo señalan los artículos 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, le pido al secretario técnico continuar con la orden del día. Como le indique, presidente. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a la lectura del orden del día. Número 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3. Propuesta de dictamen del turno a comisión número 205 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022. Número 4. Asuntos varios. Número 5. Clausura de la sesión conjunta de las comisiones de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, Comisión Edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. En relación al orden del día propuesto para esta comisión, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, les solicito que quien tenga la aprobación de la misma, lo manifieste levantando su mano. El punto ha sido aprobado por mayoría de los integrantes presentes. Como instruye, presidente. El tercer punto del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 205 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, el cual tiene por objeto la celebración de convenio de colaboración con la Asociación Civil 3G Harvest, paréntesis 501, C3 Non-Profit, a efecto de que dicha asociación preste el servicio de cursos de inglés gratuitos a los artesanos del municipio. En este sentido, respecto al tercer punto, que es proyecto de dictamen de iniciativa presentada por la regidora Dulce Rivera García Venegas, le solicito al secretario técnico de lectura los puntos de acuerdo propuestos. Como me lo indica, presidente. Primero, es aprobarse y se aprueba la iniciativa con número de turno 205 presentada en la sesión de ayuntamiento de fecha 29 de marzo de 2022, referente a celebrar convenio de colaboración en el municipio de Tonalá, Jalisco, con la finalidad de ofertar cursos de inglés gratuitos para los artesanos o para algún miembro de su familia. Es aprobarse y se acuerde celebrar convenio de colaboración con la Asociación Civil 3G, Herbes 501, C3, a efecto de que dicha asociación preste el servicio de cursos de inglés gratuitos a los artesanos del municipio. Segundo, se apruebe tornar el presente acuerdo a la sindicatura y dirección jurídica de este ayuntamiento para efecto de que lleven a cabo los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente, así como la integración del expediente correspondiente.
Tercero, seguir instrucciones a la Dirección de Casas de Artesanos para que realice la convocatoria del gremio artesanal, a efecto de que se pueda difundir y promocionar el ingreso al curso de mención. Cuarto, se autoriza a los ciudadanos, presidente municipal, síndico municipal y secretario general de este ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para el cumplimiento, para cumplimentar el presente acuerdo. Quinto, notifíquese el presente acuerdo a la Asociación Civil 3G, Herbes 501 C3 Non-Profit, para su conocimiento y efectos legales al que haya lugar. Sí. En ese sentido, respecto a este tercer punto, ese proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta, tanto la Comisión de Inicio de Cultura, Educación e Innovación Económica, la Comisión de Inicio de Administración, Transparencia y Comisión de Cuentas, de Combate a la Corrupción y la Comisión de Inicio de Cultura, que se llama Turismo y Desarrollo Económico. La iniciativa presentada por la alcaldesa Dulce Lionel García Venegas, me permite preguntarles a mis compañeros y compañeras si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto. ¿Nadie? No, únicamente agradecerles su colaboración. Creo que todas las áreas pusieron lo que nos corresponde y es un gran beneficio que va a apoyar al sector artesanal. Les estaremos informando de la convocatoria ya cuando lo planchemos con clase de artesanos y pues sobre todo darle difusión para que lo aprovechen la mayoría de las personas posibles. Está abocado a que sea el tema de los artesanos o hijos de los artesanos, familiares directos de los artesanos. Sin embargo, nos comentaba el señor Adolfo, que es el representante de la asociación, que tienen aquí una sede, se llama Casa Esperanza, está más o menos entre Zapata y Juárez, por las bellecitas que están intermedias, que también tenían un cupo extra por si hubiese algunas otras personas de la sociedad civil que quisieran acercarse al proyecto, y pues obviamente sin ningún costo, porque como ellos también vienen con su visa de turista, pues no pueden meterse en cuestiones ahí migratorias. Y pues agradecerles y enhorabuena que lo aprovechen. Sí, pero es de cuestión, luego les cancelan la visa por estar laborando. Creo que es un beneficio que deben de aprovechar los artesanos y los familiares y que no se había dado en el principio. Y creo que no estamos en contra de nadie de nosotros. Lo que sí es que lo vamos a votar sujeto a presupuesto para que lo valore la Hacienda. Es gratuito completamente. Sí. Ah, bueno, sí, es gratuito. Sí, no, ya no, de hecho, sin problema. Sí, sin problema. Sí. No, de hecho en el proyecto, así como viene, no viene el texto que es gratuito, nada más sí aceptarlo en esos términos, que es un convenio de colaboración con la asociación y a título gratuito. Ya nada más ahorita vi que los puntos cuando lo están leyendo que se dice que es gratuito por eso. Bueno, porque no podemos estar en contra de que los artesanos tengan más herramientas para hacer intercambios culturales y de repente si saben hablar la lengua que con los demás comerciamos con los estadounidenses, creo que es importante. Sí, aquí lo importante también es de parte de la asociación, ellos tienen convenios con universidades allá y pues vamos a caminar en algunos otros temas esperando que podamos tener ahí hasta inclusive algunos apoyos para intercambios de los artesanos y demás, ya lo estaremos trabajando con calma. Bien, gracias. Qué bueno, bienvenido. Sí. Si alguien más tiene algo que comentar, si no nos vamos a la votación. Le solicito a quien esté de acuerdo en aprobarlo, levanta su mano. Le informo al regidor que se votó por la mayoría. Con el punto 4 del orden del día, que es referente a asuntos varios. Bien, no sé si las demás comisiones nos atienden bien y desahogando el punto en el que teníamos el común. Si ustedes gustan acompañarnos, si no, seguimos con la sesión ordinaria de nuestra comisión. Gracias.